a todos, soy CBO y hoy grabaré la primera parte de Fine. Este, que es del género puzzle y horror, contiene 4 finales y tengo ganas de jugarlo, a ver qué tal. Pues vamos a darle ya a comenzar. Precaución, dentro del juego hay escenas sangrientas y expresiones de violencia, se recomienda discreción. Bueno, en Mamá no Itai también tenían que haber puesto algo como eso, porque hay algunos finales que, joder. Esta es una ciudad en la que los humanos conviven con muñecos. Y los muñecos tienen un sueño. Se dice que al salir la luna, ellos cobran vida para cumplirlo. Es decir, que no es como Toy Story, que hacen lo que le apetecen. Y así, la niña y su muñeca vivieron felices por siempre. ¡Ah! Buen final. Hermano, ¿qué sucede, Misha? En esta historia, Dios le dio vida a la muñeca para que pudiera cumplir su sueño junto a la niña, ¿verdad? Así es, esta es una historia sobre la búsqueda de esa niña. Pero, si su sueño no se cumple, ¿dejará de moverse? ¿Es tan triste? Claro que no. Es verdad que es hermoso que las muñecas puedan moverse, pero su lucha por cumplir sus sueños es más importante. No lo comprendo. ¿Habrá sido una historia muy difícil para Misha? De cualquier forma, si las muñecas tuvieran sueños, eso me haría muy feliz. Claro, si hermano es feliz, entonces yo también lo soy. Muchas gracias, Misha. Bueno, ya es hora de ir a dormir. Sí, buenas noches, hermano. ¿Dormimos juntos? Buenas noches, Misha. Y hay un pequeño screamer. ¿Hermano? Bueno, screamer, sonido fuerte. Esta es la casa de Misha, pero porque tengo un mal presentimiento, ¿estaré dentro de un sueño? Mi hermano no está conmigo, esto debe ser una pesadilla. Tengo que encontrar a mi hermano, y rápido. Si no está mi hermano, es pesadilla. Puedes configurarme, no ayuda desde el estado, si no, ni lo he leído, porque creo que es lo típico. ¡Oh! Pues está bastante bien hecho el menú viendo esto. A ver, objeto, ¿tengo algo? No, si la ayuda, controles... Espérate un momento, vale, voy a modificar esto un poco. Confirma, y se puede guardar. Perfecto, así sí que se puede hacer en cualquier momento. Le he reducido un poquito la música porque es que después se tapa con los efectos y todo eso. Y eso ha pasado más de un RPG Maker. Me imagino que dependiendo del ordenador. ¿Por qué la luz no funciona? Esto es una lámpara. Está muy oscuro, no puedo ver bien. Es decir, que hay que buscar algo para encender la luz, ¿no? Al menos tenemos un círculo que podemos ver algo. Recuerdo que en Pokémon Mirror tuve bastante problema en algún momento, porque no sabía nada. ¿Dónde tengo que ir? No hay nada, ¿no? ¿Para iluminar? Y esto es una puerta. Y lo atravesé. ¿Puedo escuchar unos pasos, hermano? ¡Hostia! ¿Qué cojones? ¿Es un zombie? No es humano, pero ¿qué? Tengo que correr. ¡Aléjate! No puedo moverme. Por aquí. ¿Qué? Rápido. ¿Un niño? Parece que logramos escapar. ¿Qué era eso? Parecía estar detrás de Misha. Sí, algo que me estoy dando cuenta. Creo que estaba hablando en tercera persona, porque antes dijo la casa de Misha. No lo sé. Pero lo más seguro es mantenernos lejos de eso. En verdad, esto es una pesadilla. Dime, ¿quién eres? Yo... yo soy Luis. Soy un muñeco. Señor muñeco, usted se ve muy bien hecho. Es hermoso, guapo. Por supuesto que no. Pero señor, ¿por qué está dentro del sueño de Misha? ¿Dentro de un sueño? Así es, estamos dentro del sueño de Misha. ¿En serio? No sé yo. Tenía el presentimiento de que algo raro sucedía. ¿Qué problema? ¿Qué hace Misha en este lugar? Misha está buscando a su hermano. ¿Tu hermano? Sí, mi hermano, su nombre es Howard. Mi hermano es una persona muy amable, me pregunta dónde podría haber ido. Ya veo, te ayudaré a buscar a tu hermano, ya que no tengo nada más que hacer y me aburro. Vaya, veo que también eres muy amable, te lo agradezco. Luis se ha unido a tu equipo. Pues nada, ya tenemos un compañero. Sara está en el menú, como dormido a ambos. No hay nada que pueda usar. Aquí diste fósforo, cerillas. Sobre la utilización de objetos, puedes combinar objetos entre sí desde el inventario. En ciertos lugares claves, deberás elegir los objetos a utilizar. Las llaves se usarán automáticamente bien, eso es útil. Porque cuando hay que usar llave a veces hay problemas, no hay nada más que se pueda usar. Y se olvida. Misha sabe usar esto, es una lámpara. Oh, una lámpara, si logramos encenderla no será muy útil. Luis, sosténla por favor. Aquí diste lámpara, así que me imagino que la cerilla servirá para la lámpara, ¿no?
Es una caja de fósforo, sirven para hacer fuego. Es una lámpara que encontré en el depósito. Está apagada, hay que encender fuego. ¿Encenderás la lámpara? Sí. Y ya con esto podremos ver. Aquí está la lámpara, sí. Aunque, espérate un momento, que quiero ver si hay aquí. No hay nada que se pueda usar. Parece que no hay nada más, ¿no? Ni los cuales se puede observar. Pues guardamos aquí. Y aparece otro retrato. Pues continuando. Es una espléndida y resplandeciente pintura. Mira, Luis, es una imagen espléndida. ¿Tú crees? Bueno, no se puede ver mucho, pero hay un pajarito, así que está bien. No está aquí el zombie, ¿no? Por aquí es donde hemos venido, que hay muñecas. Ahora podemos ver las cosas. Es una muñeca adornada con un vestido rojo. Son las queridas flores de mi hermano. A ver, yo parezco una muñeca, la verdad. No hay nada que pueda usar, aunque me imagino que tendremos un compañero humano. O ahí es, claro. Está lleno de libros sobre muñecas. Michelle conoce una historia sobre una muñeca que cobra vida para cumplir un sueño. Yo también la conozco. Luis también es un muñeco con vida. ¿Tienes algún sueño? Es un secreto, no me fío de ti. Eres un agarrado. Me hace gracia el dibujo de Misha porque tiene una sonrisa como de picardía, más que de sincera. Está borrado el libro sobre muñecas, al menos era la sensación que me da. Es el escritorio desde Hogwarts Studia. Me prometió que cuando sea un poco más grande me ayudaría a estudiar. ¿En qué? Porque la luz no funciona, la cama tiene el aroma de Hogwarts. Oh, me gusta olerla. Es que había un juego que te podía poner a oler la cama. Es una muñeca adornada de vestido rojo. ¿Qué era esto? Lo que hay que sentado, me imagino que es un cojín. No hay nada que se pueda usar, pues no hay nada más útil. Pues continuando la sala. Esta de irema a la izquierda, esa es la sala de juegos. Está cerrada con llave. Cuando se refiere a sala de juego, me imagino que es billar y eso, ¿no? Afuera está muy oscuro. ¿Qué problema es morsa o entretenimiento? También vale. Es que claro, mucho dice sala de juego y dice videojuegos, ¿quieres decir? Y ahora a la izquierda. Una sombra negra. Hay algo allí, no quiero acercarme, me da miedo. Vale, no podemos. ¿Y esto es una armadura? Es un bello caballero. Parece que podrá moverse en cualquier momento. Esperemos que no, porque tiene pinta de que nos atacará. ¿Qué flor es más hermosa? ¿Y esta estatua? Es una hermosa estatua de Dios. ¿Este es Dios? Que creo que le falta pelo, ¿no? O lleva un sombrero. Una de dos. No sé si... Bueno, Moisés tiene una larga barba. Es un hermoso paisaje. Bueno, hay que tener en cuenta que esto es ficción. No sé por qué estoy viendo ya un monstruo dentro de poco. Parece que está cerrado con llave. Está cerrado con llaves, una sala de huéspedes. ¿Qué problema de morsa? Vamos a ir a todos los lugares menos al donde tengo que ir. Tiene pinta. La puerta central. Voy a guardar de nuevo, sí. Hemos guardado ya 4 veces, rápidamente. Una sala con un cristal. Dentro puedo ver una llave, pero no puedo sacarla. ¿Qué problema? Micha, aléjate, ¿lo vas a romper? ¿Pero qué haces, Luis? No seas vándalo. ¿Ves? Ya la saqué. Ah, tu mano está sangrando. Debemos tratarla. ¿En sangre un muñeco? Así está bien, no te preocupes. ¿En serio? Adquiriste llave del recibidor. Vale, pues hagamos los casos. Ahí, si se hubiera visto la sangre, me habría hecho gracia. Los fósforos. Ah, todavía lo conservamos. Y la lámpara. Llave del recibidor. Luis la consiguió. Es una llave del recibidor que está en el primer piso. El primer piso siempre tengo problemas. Afuera está muy oscuro. Es una hermosa decoración. Porque el primer piso puede referirse a la planta baja o la planta de arriba justo, claro. Dependiendo del idioma, lo tiene en cuenta de una forma u otra. Vaya, nos sale agua, de todas formas vamos a registrarlo todo. Hemos abierto la tapa de inodoro, ¿en serio? Déjenmelo abierto, seamos malos. Está cerrado con llave. Ah, es la oficina de papá. Está abierto, este sería el sitio. Vale, el primer piso se refiere a planta baja. Y puedo escuchar algo. ¿Qué es eso? No sé, pero no tiene buena pinta. Y creo que tenemos... Ah, vale, tenemos un montón de ranura. Por tanto, no vamos a tener problemas de eso. Es que 4 podía ser pocos. Es una hermosa decoración. Viene de este espejo. Al menos tenemos reflejo. ¡Hostia! ¿Qué? ¡Sorpresa! El espejo se rompió de repente. No serás tú, tu verdadera forma. Micha, te lastimaste. Estoy bien. Micha es una niña fuerte. No importa, tienes que proteger tus bellas manos. Déjame ver, me está ligando. Tiene pinta. Luis, qué amable eres. E igual a mi hermano. No soy para nada parecido a tu hermano.
Vaya, ¿tienes un kit para coser? ¿Los muñecos llevan esas cosas encima todo el tiempo? Parece que no sale sangre. Bien, ya está. Gracias, Luigi. No sé, ¿eso quiere decir que yo no tengo sangre? Mala pinta. ¿Qué sucede, pesada? Mira, Luigi también se lastimó. Muéstrame tu mano. Está bien. Pues lo reparamos y todo se volvió más brillante. Parece que se está amaneciendo. Ya veo, entonces hora de que Micha despierte. Al fin podrá despertar de esta pesadilla. Nos vemos, Luigi. Me pregunto cuándo nos volveremos a ver. Claro, sí, sí. Hasta luego, Micha. Dentro de poco nos volveremos a ver. Al menos de forma humana, creo. Amo a las muñecas. Amo cuando las muñecas me sonríen. Pero la más preciada es Micha. Es decir, que se refiere a Micha como una muñeca. A ver, tiene pinta, la verdad. Buenos días, Micha. Buenos días, hermano. Al final nos hemos despertado. Creía que no iba a suceder. Y hay una sombra. Vaya, ya se han despertado. El desayuno está listo. Lávense la cara y bajen al comedor. Sí. Qué delicia, ¿verdad, Micha? Sí, hermano. Niños, coman muy bien y crecerán fuertes. Sí, papá. Es una familia tan cálida, qué felicidad que todos los días sean como este. Ojalá, pero no tiene pinta hasta que vuelvas a la noche, ¿no? Buenas noches, Micha. ¿Sucede algo? Ayer tuve un sueño muy extraño. ¿Un sueño raro? Mira, al menos lo has recordado, porque a veces pasan los sueños que no los recuerdas. Nuestro hogar era muy raro, mi mamá y papá, y tú tampoco estaban. Micha buscó por todos lados, pero no pudo encontrarlos. No te preocupes, Micha. Tuviste un mal sueño y no puedes dormir. No te preocupes. Yo siempre estaré junto a tu lado, excepto en tus sueños, ¿o sí? Gracias, hermano. Micha es muy feliz contigo. Ah, gracias. Buenas noches, Micha. Mi querida hermanita. Joder, menuda forma para entrar a un sueño, ¿eh? Borrón. Y para adentro. Otra vez este lugar, aunque yo creo que ese sonido debería aumentarse un poquito más. Es la misma pesadilla de ayer. Esto no me gusta nada. A ver, claro, si se pasa el sonido puede llegar a asustar, pero es que creo que lo tiene demasiado bajo en comparación al menú, que para mí está bien. Perfecto. ¿Cristales? Luis, hoy también está aquí. ¿Hoy también buscarás a tu hermano? Sí, claro. Luis, ¿qué vas a hacer? Voy a ayudarte. Luis, se ha unido a tu equipo. Pues, qué curioso. Ha pasado tan rápido y dices, sí, me uno a ti, te estoy esperando. A lo mejor para él ha sido un momento, realmente. Hay pedazos de vidrio desparramados por el suelo. Tal vez nos sirvan para algo. Llevemos uno por si acaso. Ten cuidado, puedes cortarte. Está bien, no te preocupes. Adquiriste pedazo de vidrio. Pues nada, guardamos. Y salgamos aquí porque la mujer esa fantasma tiene pinta... ¿Qué cojones? Apareció una carta. Una carta, ¿de dónde habrá salido? Esto parece ser una invitación. ¿No la habrás soltado tú, Luis? Invitación al concierto. Tendremos un concierto de pianos. Por favor, ven al salón de música. Eso es lo que dice. Dentro del sobre hay una llave. ¿Tenía escrito el nombre de mi hermano? De seguro que él se encuentra allí. ¡Vamos! Al menos pone el Hogwarts. Invitación. Que aquí sería para volver. Me imagino que estas salas siguen cerradas. Ah, mira, sigue conservando la taza del bate. Ahí abierta. Sí, estoy sospechando de la sombra de arriba. ¿Dónde estaba exactamente la sala de música? ¿Vas a salir? No quiero salir. Ya veo, yo tampoco quiero salir. Pues nada, no salgamos. Y se acabó. Me imagino que debería estar por aquí. Parece que está cerrado con llave. La sala de huéspedes. Puede estar a la planta de arriba. Porque abajo no lo creo. No me deja acercarme a la sombra. Ah, vale, hay otro camino. Que no me había dado cuenta, por aquí a la izquierda. Está cerrado con llave, es la habitación de mamá. Es curioso, la habitación del padre y la madre están muy separados. A ver, no es la primera vez que en un juego japonés los padres y la madre duermen camas separadas, pero en distintas habitaciones. Es un pedazo de espejo roto, tiene una punta muy afilada, debo tener cuidado. Y ya está, no creo que con esto se pueda combinar algo, no puedo usarlo aquí. Para adelante. ¿Hermano? No está aquí, jo. Oh, Micha. ¿Quién? Creo que habla la muñeca. ¿No? Ya, guardamos de nuevo por centenar vez. El piano se está tocando solo.
¿Por qué habremos escuchado el piano? Aquí no hay nadie. Bueno, parece que está tocando bien esa cosa fantasmal. No funciona. La muñeca de debe ser. Buenas noches, Misha. Saludo, veo que eres una muñeca que puede hablar y tamaño pequeño. Les doy bienvenida al salón de Hogwarts. Esta melodía en verdad suena como el piano de hermano, pero él no está aquí. Es un tono terrible, ¿verdad? Me revuelve las entrañas. No hables de así de mi hermano que te destruyó. Misha, ¿qué estás diciendo? Estás rara. Al fin y al cabo, tú eras la... no, déjalo. No quieres revelármelo. ¿Acaso disfrute de escuchar esta horrible melodía todos los días? Por favor, no te enfades. Te entiendo. A pesar de que no puedo ver tu rostro, puedo comprender tus sentimientos. En esa caja fuerte está la llave que buscas. Espero que logres encontrar a tu hermano. Aunque tampoco sería malo si no lo encuentras. Misha, ¿estás tan rara últimamente? Puede que sea, la verdad. A veces tengo que tomar un poco de agua cuando tengo que poner agua aguda, porque se me gasta muy rápido. Hace tiempo que no lo pongo, no funciona. No conozco la combinación. Tal vez en esta habitación haya alguna pista. Bueno, no podemos saberlo y prefiero mirar. Hace trampa, es que sí, que está en las notas para verlo, pero no quiero. Afuera está muy oscuro, porque quería ver las condiciones de los finales, porque si no, después me saltó algo. Afuera está muy oscuro. Me imagino que hay que ver la partitura. Oh, sí. Oh, Dios mío, no me acuerdo cómo iba esto. Yo sé que el de la línea de abajo debería ser número más abajo, ¿no? Oh, es una partitura. Fa, la, do, re. No puedes tocar una canción con esto. Aquel trozo de partitura, me imagino que esa es la pista, ¿no? Para saber la contraseña. Fa, la, do, re. ¿Quiere decir lo de do, re, mi, fa, sol, la, si, do? ¿Y quiere que busque el orden así? ¿En qué posición está exactamente? Puede ser. Pues vamos a probar esa combinación. Ay. ¿Qué? Espera, ¿qué pone aquí? No conozco la combinación. Esta pequeña partitura tal vez sea una pista. Vale, sí, aquí lo indica claramente. Así que sería 4, 7, 1, 2. No lo sé, la verdad es que no sé si hay un 0 por ahí. 4, 7, 1, 2. La combinación es incorrecta, vale, me he equivocado. Así que deberíamos contar 2 como 0. Sí, puede ser, la verdad, tendría sentido. Do, re, mi, fa, sol, la. ¡Hostia, tú, soy tonto! Me acabo de poner a contar y es 6, diablos. Es 4, 6, 1, 2. Está abierto. Adquiriste la llave de la sala de huéspedes. ¿Qué tal? Digo, el A a lo mejor no lo he hecho bien. Y me he pasado de 1. Bueno, pues ya está, tenemos la sala de huéspedes. ¿Qué? ¿Su cabeza? ¿Por qué tuvo que suceder esto? Bueno, guardamos, que nunca pasa nada. Siento que me está observando fijamente. Y tiene hasta sangre. ¿Así la muñeca tiene sangre? Pues tiene pinta. Y el piano ya no suena, jo. ¿Qué es esto? No funciona. No sé, a lo mejor es algo para iluminar. Pues vamos a salir de aquí. Salimos. ¡Eh! ¿Qué cojones? No me esperaba esa cara. Misha, ¿estás bien? Desde que ya aquí solo pasan cosas horrorosas. Luis, ¿no tienes miedo? A mí me da igual. Claro, Luis es muy fuerte. Tú estás muy frío. ¿Los muñecos tienen sentimiento estos? Bueno, a ver, se preocupó por mí. Uf, lo de la imagen que se moviera no es algo común utilizar en los juegos, la verdad. Me pregunto si en este juego tiene screamer. De estos fuertes, a lo mejor son sensibles. Está cerrado con llaves la habitación de mamá. Y creo que teníamos las llaves y la sala de huésped está en el primer piso. Sí, este me acuerdo yo. Estaba a la derecha, arriba del todo. A no ser que me caiga otra cabeza encima. Abierto con la llave. ¿Me permitirías un momento, señorita? A ver, ¿quién de aquí está hablando? ¿El cuadro? ¿Qué fue eso? ¿Una voz? Tú, sí. Al fin te has dado cuenta. Oh, mira mi lindo bigote. ¿Acaso usted está llamando a Misha? Señorita, estás buscando a Hogwarts, ¿verdad? Si me haces un favor, prometo darte mi apoyo. ¿Usted sabe dónde se encuentra mi hermano? Es que es un poco raro ver una foto de verdad. Yo lo sé todo. ¿Qué es lo que necesitas? Quiero que recrees los hechos que voy a narrarte.
¿Recrear? ¿A qué te refieres? Solo necesito que recrees la misma escena de sus hechos. Ya veo, pero ¿qué he hecho, joder? Muy bien, escucha atentamente. ¡Oh, Dios mío! ¡Cuánto texto! Esta es una historia sobre ciertos acontecimientos. Un hombre enamorado ató su cuello con una cuerda y se colgó del candelabro suicidándose. Pero al examinar el cuerpo más de cerca, en realidad no fue un suicidio. Fue un asesinato, no sé por qué, pero me lo esperaba. El presunto suicidio no fue más que una maniobra del culpable para poder encubrirse. Sin embargo, dentro de la habitación yace un secreto. No existe más que una sola llave para entrar a ella. Y esa llave era sostenida por el susodicho cadáver. Al final del todo, estos hechos fueron sentenciados como un suicidio. Pero ¿cuál sería el secreto que el criminal conocía sobre aquella habitación? No será un bloque de hielo, ¿no? Estaría bien. Así que esos hechos... Utiliza los elementos necesarios de esta habitación. Esperaré con ansias. ¿Qué es esto? Está oscura, vale, de la sombra. Bueno, ese truco se ha utilizado una vez. Un caso de habitación cerrada, se dice. Tal vez podamos usar esta cuerda. Aquí dice cuerda, vamos a coger los objetos. Aquí hay un candelero. Tiene una pequeña vela. Si la encendemos, tal vez podría servirnos para algo. Candelero. ¿Y este nos dice algo? ¿Quieres oír la historia otra vez? No. ¿Encontrarás el secreto de esta habitación? Sí, quizás. Dentro de esta chimenea hay unas letras grabadas. Ilumina la gema con la luz de la luna y un camino oculto se abrirá. Vale, pues habrá que hacerle caso. Vaya, ¿pero a qué gema se refiere? Dice que con la luz de la luna, pero en esta habitación no hay ninguna ventana. Buena observación, Watson. Pues nada. Seguimos investigando. ¡Ah, mira dónde está la luna! Es una pintura de la luna. Parece que el papel de la pintura es muy fino. Es verdad, parece que detrás está vacío. ¿Qué podría ir dentro? Pues seguimos mirando, es un enorme reloj. Antes de tocar un espejo, miremos el resto de cosas. Por si acaso... ¡Ah, mira! Lo de la silla también se puede utilizar y no hay nada aquí. Ahora que me doy cuenta, aquí hay un muñeco. ¿Adquiriste un conejo de peluche? Pues creo que con esto tenemos todos los objetos. Es una cuerda resistente, es un hermoso conejo de peluche, es un candelero con una pequeña vela. Entiendo. Por tanto, ahora vamos a estar probando un poquito al azar, porque si hay algún game over me gustaría tenerlo, la verdad, y no saltármelo. ¿Empujar el espejo? No se olvide mucho. A lo mejor lo que quiere es sacarlo de aquí. ¡Ah! Entiendo lo que quieres hacer. Habrá que hacer alguna especie de combinación, ¿no? ¿Dónde está esto? ¿Fósforo? ¿Encenderías el candelero? Sí. Adquiriste candelero encendido. Vale, ya tenemos algo. No hay nada aquí. ¿Y dónde se podría poner el candelero? Sí. Quizás sea en la chimenea. ¡Ah, no! Lo de la luz de la luna, ¿no? Es una pintura de luna, es el papel muy fino. Parece que detrás de la pintura hay un espacio donde puede caber el candelero. Me imaginaba que se puede insertar ahí. Es como si la luna pudiera emitir su propia luz. Pues perfecto. Con eso vamos a girar el espejo. Tiramos de nuevo. Tirar. Tirar. A lo mejor no lo he hecho bien. Ah, vale. Esta jefa más se refería. Y con eso sabimos el secreto. Parece que dentro de la chimenea hay un pasadizo secreto. ¡Increíble! ¡Es un camino secreto! Pues ya hemos resuelto el misterio. Alguien pudo entrar por ahí. Hemos llegado a una habitación diferente. Así que la habitación vecina estaba conectada a través de la chimenea. Vale, así no es lo del bloque de hielo. Claro, si hay un camino oculto es otra cosa. Pues miremos un poco por alrededor. Con esto se enciende el fuego. Es un bello retrato de una mujer... Es un viejo reloj, a ver... Parecida a yo, aunque no tiene nada de sombrero. Puedo ver el reflejo de Misha. Un espejo normal, está cerrado. Pues no se puede hacer mucho, ¿no? No. Si es un candelero, pues... Tanto, guardamos... Y salgamos de la habitación. Se ha abierto. Y estaba en otra sala... Ah, vale, que la habitación de al lado. Bueno, sí, es lógico. Pensándolo un poco... ¿Y con esto qué quieres que haga? ¿La verdad? ¡Ah, sí! Supuestamente hay que recrear la escena, ¿no? Tirar de la silla. Tirar.
No sé si ya se puede poner la cuerda. ¿Atarás la cuerda al peluche? ¡Ah! ¿Sí? Creo que eso es lo que tenemos que utilizar como víctima. Perdóname, pobre peluchín. Peluche con el cuello atado. Pues tiramos de la silla y creo que con esto ya lo podemos poner. ¿Qué pasa? ¡Ah! Parece ser que esto no vale. Voy a hablar con el tío este. ¿Quiero oír la historia otra vez? No. Encontrarás el secreto de esta habitación. Ya lo he encontrado. El problema es que no sé cómo poner esta cosa. El peluche ahí arriba. ¡Ah, joe! ¡Se puede subir! Diablos. El peluche tiene la llave de esta habitación. En verdad debemos colgarlo, pobrecito. Sí, pero... Diablos, solo es un peluche y que no habla. Bueno, si yo ahora mete grito es otra cosa. Debemos hacerlo. Sí. Yo no soy malo. Tú eres la mala, cariño. Adiós. ¿Y quiere recrear asesinatos? A ver, está relacionado con algún familiar y eso. Esto hay que tenerlo muy en cuenta para más adelante, seguro. El peluche ha sido colgado del cuello. ¿Quieres ir la historia otra vez? ¡Pero si ya se ha resuelto! ¿Qué diablo me estás contando? Con la silla no se puede hacer nada más. A lo mejor hay que ir a la otra habitación. ¿Debe haber alguna diferencia? Pues no, es un bello retrato de una mujer. ¿Cerrarás con llave? ¡Ah! Joder, vale, en verdad es lógico. Vaya, el hombre no está. ¿A dónde podría haber ido? Creo que ahora lo que tenemos es que salir por aquí. Y con esto se ha resuelto. Algo se ha caído. ¿Esto qué es? ¿El código Konami o qué? Diablo. Bueno, faltaba el B ya. Derecha, izquierda, abajo, abajo, arriba y de izquierda. Adquiriste papelito, no papel, papelito. Con esto ya hemos terminado de recrear los hechos. Vamos a buscar a ese señor. Ese papel, vamos a guardarlo. Es verdad, parece ser alguna combinación. Luego iremos a ver. Entiendo, es algo que nos servirá más adelante. Pues salimos. ¡Hostia, tú! ¡Es ese monstruo de nuevo! ¡Micha, corre! ¿Vas a guardar la partida? ¡Hostia, que nos deja guardar incluso así! Pues creo que no debería haber abusado tanto. Es que estaba esperando algún game over como este. ¡Tenemos que escapar! ¡Ay, qué peligro! Y me ha tocado... ¡Oh, es directamente game over! Yo creí que iba a haber una escena de terror. Yo siempre todo lo hago. Tenemos que escapar. Pues es muy justo el juego, la verdad. ¿Perdona? Creo que no me he movido suficientemente rápido. Me deja por un momento confuso. Sí, sería por aquí y corre un poco. ¿Y qué quieres que haga? Ah, aquí está la sombra, ¿no? Ajá, no me puedes tocar por ahora. Y no puedo entrar por ahí dentro. Salgamos aquí. Estoy muerto. A ver, ¿existe un objeto o alguna habitación que podemos entrar y que nos pueda ayudar para atacarle? A ver, tengo un pensamiento, voy a hacer esto. Por aquí. Sí, es que ahora se puede rodear, claro. Pero esto no nos sirve de mucho. Pues tiene pinta de que voy a cargar varias veces la partida. Por alguna razón se ha quedado quieto en su sitio. A ver, debe ser algo muy obvio. Es que estoy haciendo el tonto. Por aquí. A la izquierda. Vale, con esto no podemos hacer mucho. Está abierto. Ah, podemos entrar aquí. Ya lo perdimos. Joder, la llave de la biblioteca era a lo mejor. Se me había olvidado. A ver, bueno, ya lo he gastado. Sí, es un papel con extraño patrón. Está lleno de libros, difícil de leer. Bueno, voy a registrar un poquito esta habitación y ya terminaremos la parte. Libros difíciles. Esto hay un cuadro, ¿no? Se puede hablar. Es la imagen de una llave. Este marco, no podemos quitarlo. Está muy duro. Hostia, esto debe ser lo de la combinación, ¿no? A lo mejor. ¿Qué, cómo era? Bueno, ahora lo hacemos. ¿Cómo se quita esto? Vale, ha parado ya. Es que claro, si no puedo mirar el papelito, lo he intentado hasta que se ha quitado. Derecha, izquierda, abajo, abajo, arriba, izquierda. Creo que se refiere a los bordes del marco, cómo hay que tocarlo exactamente. Tiene pinta.
¿Y esto qué es? Ah, no se puede interactuar con el libro. Pues como este juego es un poco justo, al menos de lo Game Over, no voy a guardar ya tanto. Este marco pues no podemos quitarlo, pues es muy duro. Era derecha, izquierda, abajo, abajo, arriba, izquierda. Y con esto se sale. Una llave se cayó de la pintura. Adquiriste llave de la habitación de mamá. ¿Otra vez tú, señor hombre? Con esto de la pintura será suficiente, ¿podrás recordarlo? Vaya, señor, sí que estaba por aquí. ¿Recordar qué cosa? Como has recreado los hechos y como te lo prometí, te hablaré sobre Hogwarts. Las muñecas de Hogwarts. ¿Qué diablos es esto? ¡Es el monstruo! ¿Vas a guardar la partida? ¿Qué diablo? Vale, ¿por qué no? Otro intento de escape. La habitación de mamá tiene una cerradura muy fuerte. Está en el segundo piso al oeste. Vamos, vale, hay que ir para allá, ¿no? Toquemos. Sí, hay que ir por donde hemos ido. Al oeste, ¿no? ¡Ah, vale, ya! ¡Me he equivocado! Está abierto. ¡Perfecto! ¡Uf! Ya he cerrado con llave. Estaremos bien, creo. Misha, ¿te encuentras bien? Es que el tío sale muy rápido de las puertas. Es que si no toco el botón me pilla directamente. Fue tan aterrador. Descansemos un momento en esta habitación. Sí, acepto la propuesta. Yo también. La verdad, porque necesito guardar. Y lo vamos a hacer en la partida 1. Pues nada, vamos a volver al menú del juego. Sí, al menú principal. Y ya está, con esto hemos terminado la parte. Y bueno, el juego en sí me está gustando, la verdad. Me está pareciendo muy justo lo de dejarte guardar la partida. Quizás ha sido un poco excesivo la segunda, pero bueno, no está mal. Y encima pues se puede hacer en cualquier momento. Y sobre la historia principal, por ahora tenemos que seguir viendo un poco más. Pero a ver, hay cierta sospecha de que la prota es la muñeca en sí, que tiene que cumplir un sueño. Tiene pinta, pero a lo mejor no es tan fácil como parece. A ver, a ver. Y con esto nos despedimos. Esto era todo, muchas gracias por verlo, ya nos vemos en la siguiente parte. Adiós y hasta ahora.